Hola chicos, problema 114. Es la segunda vez que lo hago porque me he equivocado en la primera, ¿eh? Y esta vez he dicho no. No vamos a estar corrigiendo siempre en directo que ya nos estamos pasando de la raya. ¿Verdad que sí? A ver si esta vez no me equivoco. Pero cuando llegue el momento te diré, mira, aquí es donde me equivoqué. ¿Para qué? Para que no caigas tú. ¿Eh? Te enseñaré el bache, el hoyo donde caí. Bien, este 114 tiene dos cosas separadas. Una, que distingamos entre lo que son polígonos semejantes y polígonos equivalentes, que va a ser muy fácil. Semejantes, tú sabes lo que son. Si tienes este poligoncillo aquí, dibujas otro semejante, semejante y semejante, por ejemplo. Vale, ya son semejantes, ¿eh? Y vemos que son dos figuras que son iguales, pero de distinto tamaño. Es decir, podemos decir, forma iguales. ¿Te acuerdas de los regalos que querías comprar a tu madre en una tienda de regalos donde te vendían la torre emblemática de la ciudad en diferentes tamaños, ¿eh? Claro, con diferente precio, pero era la misma torre. Tú decías, no, la forma es la misma, claro. La misma torre es la pequeña que la grande, todo el mundo la reconoce, ¿eh? Pero tiene distinto tamaño y tratándose de polígonos que solo tienen superficie, no tienen volumen como las torres, pues diremos que tienen formas iguales, pero superficie diferente, ¿eh? Diferentes superficies. ¿De acuerdo? Bien. Si fuera, qué sé yo, esto, un trozo de pastel y este otro trozo de pastel, pues tú dirías, sí, tiene la misma forma, pero no el mismo tamaño. Y yo no te lo cambiaré, ¿eh? Si tengo el grande, no te lo cambiaré. Porque no valen lo mismo. Como que valen lo mismo. Ah, ya está con una palabrita ahí. Valen lo mismo. Mismo, vale. ¿Sabes cómo dicen esto formando una sola palabra? Pues valen, valentes. Que valen, valentes. Y lo mismo, equi. Eso significa equivalentes, que valen lo mismo. Imagínate que hay dos paisanos, dos agricultores, que ya sabes que tienen pues una tierra aquí, la otra allí, la otra allí, la otra allá, y uno vive aquí y el otro vive allá. Y dice, oye, estamos haciendo un poco el ridículo. Yo para ir a esta tierra mía que está al lado de tu casa tengo que andar todos los días kilómetros. Y tú para ir a esta que tienes tú aquí al lado de mi casa te pasa lo mismo. ¿Por qué no cambiamos? Y el otro responde, por mí, oye, buena idea. Pero siempre que sean equivalentes. Es decir, que tengan la misma superficie. Porque el valor de una finca, ¿eh?, está en función de sus metros cuadrados, a tanto el metro cuadrado, y también en función de lo que pueden producir. Y normalmente producen pues proporcionalmente al metros cuadrados. A tanto producen a tantos, luego se mide la producción una vez recogida la cosecha y dicen, esta tierra ha producido a 11 fanegas por cada hectárea, ¿eh?, que ellos entienden con esos nombres todavía. Vale, pero se supone que una fanega, digo, una hectárea ha producido igual que otra hectárea, es decir, proporcional al número de hectáreas. Entonces, los labradores lo que quieren es que sus tierras sean equivalentes. Por supuesto, saben que la tierra de uno tiene esta forma, mientras que la tierra del otro tiene esta forma. Medidos por un agrimensor, medidor de agri, de campos, por un agrimensor, resulta que tienen los mismos metros cuadrados esta que esta. Ah, pues oye, perfecto. Las cambiamos, un apretón de manos, ¿eh? Tenemos que ir al notario a registrarlo por escrito. Y el notario nos va a decir, sí, pero además de eso tendréis que pagar impuestos al Estado, que de eso no se libra nada. Bueno, pues hay que pagarlo y se va. Bien. ¿Ellos por qué han cambiado esto? Porque son equivalentes, porque valen lo mismo, tanto en
dinero como en producción. Así que son equivalentes. ¿Qué podemos decir, por lo tanto, de dos figuras o polígonos que son equivalentes? Que tienen distinta forma, igual superficie. Ya has visto que no ha sido difícil, ¿no? Venga, pasamos al otro. Esto, en mis tiempos, no se llamaba problema ni ejercicio, se llamaba una cuestión. Cuando ibas a un examen de esos gordos, siempre te ponían al principio unas cuantas cuestiones de estas, de explicarlo, y había que explicarlo por escrito. Y luego te ponían unos cuantos ejercicios, que los ejercicios son o sabes o no sabes hacerlos, porque son como vías de tren. No tienes que ir eligiendo el camino. El camino en un ejercicio ya está elegido. Es la matemática, las normas matemáticas, tú lo haces y a correr, sin equivocarte. Y luego está el problema. En el problema no te dan la vía. En el problema tienes que elegir tú el camino. Tienes que razonarlo. Y había de las tres cosas. Cuestiones, ejercicios y problemas. Bueno, pues esto sería una cuestión. Y esto sería pues un problema, pero muy sencillito. A ver. Dice, los tres lados de un triángulo miden 8, 10 y 12 centímetros. Con lo que ya podremos buscar su perímetro cuando queramos. Haya el perímetro de otro triángulo semejante y cuya área valga 1024 veces la del propuesto. Bueno, vamos a ver. Cojo los dos triángulos, el triángulo T. Jolín, con las tizas hoy. El triángulo T' del triángulo T le adjudicamos un perímetro P y una superficie PS. Y al triángulo T' pues le adjudicamos un perímetro P' y una superficie S'. Nosotros sabemos que sus perímetros, el cociente de sus perímetros, es igual que el cociente de dos lados homólogos suyos y es lo que llamábamos razón, que le dábamos el nombre de K. Muy bien. Y sabemos, porque lo hemos visto en el 13 antes, que la razón de sus superficies de S entre S' no es esta razón, sino esa misma, pero al cuadrado. Pues bien, con estas dos igualdades vamos a ver los valores que tenemos, los que no tenemos, y vamos a por ellos. Nuestro protagonista es este, el perímetro del otro triángulo. Sustituyamos. Perímetro del conocido, sí que lo sabemos. 8 más 10 más 12, 8 y 10, 18 y 12, 30. Así que 30 partido por P', es igual a K. No sabemos qué es K. Segunda ecuación. Superficie del primero partido por la superficie del segundo. No lo sabemos, pero sabemos quién es su razón. Y diremos que la K, la razón de las superficies, dice que es 1024 veces. Entonces sería de 1 a 1024. ¿Qué significa? Que si la superficie del primero, vamos a suponer el pequeño, semejante, es 1, la del otro es 1024 veces mayor. ¿Y qué hemos aplicado? Hemos aplicado la razón de los lineales de los lados, pero al cuadrado. O sea que K al cuadrado es 1 partido por 1024. Realmente no necesitamos saber sus superficies. Necesitamos saber K porque aquí tenemos, si sé K, ya despejo P sub 1. Incluso, venga, ya puedo irla despejando. Mira, la P sub 1 que pasa arriba, y quedaría 30 partido por la K que llega igual a P sub 1. Veamos ahora aquí cómo encontramos el valor de K. Cuadrado. Por lo tanto, diremos raíz de K al cuadrado igual a raíz de 1 partido por 1024.
Raíz de una fracción es igual a la raíz del numerador partido por la raíz del denominador. Es decir, raíz de los dos. Raíz de este partido por raíz de este. Raíz de 1 es 1. ¿Eh? Y raíz de 1024. A ver. 1024 raíz. Esperemos que el profe haya sido bueno. Punto en medio de 2 en 2. Aquí 3, puesto que 3 por 3, 9, al 10, 1. Bajo el 24, 3 se dobla, 6 se añade el numerito en doble lugar. ¿Qué numerito será? El 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 son 4 y 2 por 6 son 12. Restamos 0, 0, 0. ¡Qué bien! Raíz perfecta. Y el 2, que ha sido bueno, pues aquí. O sea que esto sería 1 partido por 32. Ya hemos hecho la raíz. ¿Eh? Y aquí, raíz con raíz se va. ¿Qué queda, pues? Que K es un 32avo. Que nos dice que mientras la superficie del pequeño sea 1, la superficie de su semejante será 32 veces mayor. Bien. Pues como K es un 32avos, vengo aquí, hago sitio, ya sabes, a menos bulto, más claridad. Y tendremos 30. Bueno, de esta igualdad se deduce esta otra. 30 entre un 32avos es igual a P'. Voy a hacerte despacio esto. Ya sé que si tienes mucha práctica, pues sería fácil. Pero como yo siempre me gusta pensar que hay gente que tiene dificultades y creo que me debo más a los que tienen dificultades que a los que no las tienen, pues pretendo hacerlo despacito. Tengo aquí 30 entre esto. 30, ¿qué es 30? Entre un 32avos. Esto, 30, 30, entre un 32avos. ¿Lo has visto? Bien. Esta división la convierto en un producto, como el primero siempre se queda igual y el otro se le invierte la operación y se le invierte poniendo 32 enteros. Con lo que queda 30 por 32 partido por 1. 30 por 32 son 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 más el 0. 960 partido por 1, que es 900. 60. O sea que P' es 960. ¿En qué estábamos? En centímetros. El perímetro. Que dado por ser 960 centímetros, puedes decir con unidades mayores, pasarlo a metros y decir, profe, 9,60 metros será el perímetro, es decir, la suma de los tres lados del triángulo semejante cuya superficie era 1024 veces mayor que la del pequeño. ¿Estamos? Venga, hasta luego.